Lo que pasa es que el vicegobernador no para en Cañete. El vicegobernador todo un año no ha entendido de qué él es vicegobernador. O sea, si es una persona, estamos viendo un funcionario que no ha trabajado nada, nadie lo ha visto haciendo nada en Cañete, ¿qué puede saber de Cañete, no? ¿No? Yo le invito al señor vicegobernador a que me acompañe a mis actividades que tengo todos los días, lo invito para que él pueda entender cómo se hace el trabajo como autoridad, una autoridad regional, ¿no? Yo lo entiendo, porque la ignorancia de Juan Lechón Campana responde a su indiferencia para con la provincia de Cañete. ¿Qué ha hecho por Cañete, Juan Lechón Campana? Ha manifestado que está reemplazando al gobernador en la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales. ¿Ha informado eso ante el Consejo? Mira, y así dice que tiene 28 años de trayectoria política, ¿no? En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un órgano que no tiene vinculación con los gobiernos regionales de manera autónoma. Solamente está representado por los gobernadores regionales. En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales son los gobernadores regionales quienes eligen a su presidente y a su vicepresidente de la Asamblea Nacional. Si salió el señor Acuña, quien ocupaba el cargo era el señor Nelson Chuy, porque era el vicepresidente de la Asamblea Nacional, porque había sido electo por los presidentes regionales. El señor Chon Campana, si manifiesta de que él va a reemplazar al señor Nelson Chuy, está cometiendo, pues bueno, yo sé que él desconoce las normas, desconoce este tema, es su primera vez que participa en la vida política, pero lo que él dice está fuera de lugar. Él no puede atribuirse una función o una designación que no le asista a Nelson Chuy. La designación de ocupar un cargo directivo en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales nace de la autoridad de los gobernadores regionales reunidos en pleno. Bueno, yo lo entiendo. No le puede delegar. Si desconoce mi trabajo, yo lo entiendo, si desconoce las normas o las reglas de juego, las nacionales. Es una persona que desconoce de muchas cosas, ¿no? Desconoce muchas cosas. Bueno, yo lo lamento porque, bueno, yo lo creí una persona, entre comillas, preparada. Él en la campaña se lucía como el propio empresario, el hijo predilecto nacido de las canteras del PPC, el que iba a hacer y transformar Cañete. No ha hecho absolutamente nada. Le dio Nelson Chuy una resolución para que haga cosas concretas en el tema de seguridad. ¿Qué cosa hizo el 2015 por Cañete en tema de seguridad? Mira cómo estamos, Eduardo. Dice que tenía que ver con la compra Mira de algunos cómo patrulleros. Estamos. Es más, él pudo y tuvo la posibilidad de articular cerca de 2.500.000 nuevos soles, que era una reserva de contingencia para proyectos de seguridad para la provincia de Cañete, pero por su incapacidad, por encerrarse con el coronel, con el representante del sector privado, aquí en la unidad ejecutora Lima Sur, ¿qué cosa iban a hacer encerrados? El dinero está ahí. No han podido utilizar ningún sol. Y esto díselo, hoy transmítelo a tu público televidente. Por su incapacidad hemos dejado de utilizar y seguimos dejando de utilizar 2.500.000 nuevos soles. Yo espero que el señor Chuy ya no le dé más encargos a este señor. Este señor tranquilamente creo que ya debería responder por los más de 100.000 nuevos soles que ha recibido del gobierno regional de Lima y que no ha hecho absolutamente nada. Y que hoy, pues bueno, en algunos momentos busca, entre comillas, ponerse en una situación conflictiva con mi persona, porque lamentablemente él no tiene la suficiente capacidad y autocrítica de reconocer que no he hecho nada por Cañete ni por la región, y que tranquilamente que por su incapacidad e inoperancia el Consejo Regional iba a estar ciego y decirle: no se preocupe, usted va a seguir ganando 9.000 nuevos soles. ¿Perdón? No, Eduardo. Que sepa el pueblo de Cañete, él recibió un encargo puntual en materia de seguridad ciudadana. Pudieron haberse articulado proyectos por 2.500.000 nuevos soles. Ahí está el dinero. Entonces, dile a tu público, hoy día a tu público te pide que sepa eso. O sea, que dos millones quinientos mil, hubiésemos tenido ya todo un sistema interconectado de videocámaras acá entre San Vicente e Imperial. Hubiésemos podido apoyar a los municipios comprándole chalecos en esos serenos. Hubiésemos podido apoyar en darle cierto soporte logístico a las juntas vecinales. Pero no hicimos nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente el señor Nelson Chuy se equivocó en poner a Juan Lechón Campana como coordinador de temas de seguridad ciudadana para acá, la zona sur de la provincia de Cañete. Por su incapacidad, hoy tenemos este tema, pues, más inseguridad. Yo creo que el señor puede dar un... ¿Esos 2.5 millones, consejero, es un presupuesto del gobierno regional? Es un presupuesto del gobierno regional. ¿Para la provincia de Cañete? Para la provincia en materia de seguridad. Para la provincia en materia de seguridad, ahí he estado. Dinero. Si yo hubiese sido vicegobernador. ¿Usted no alzó su voz de protesta en su momento para decirle? Yo alcé mi voz de protesta en el mes de febrero, marzo, junio, julio, agosto, hasta que el coronel Remis
ya no pudo más como secretario regional y me dijo consejero, pero ya mandamos el plan regional de seguridad ciudadana. Oye, pero está observado, hermano. El año pasado no han aprobado ningún plan regional de seguridad ciudadana. ¿Tú crees que el señor Juan Licha Campana estuvo molestándonos a Carlos Remy para decir hoy manda el plan regional para que lo apruebe el consejo? Hoy manda tu plan cuadrante, ni un oficio. Y yo lo emplazo públicamente al señor Juan Campana que muestre un oficio exigiéndole al coronel Remis, manda el plan de seguridad ciudadana, manda el plan cuadrante y estos son los proyectos, los 2.500.000 nuevos soles para seguridad para la provincia de Cañete. Yo lo emplazo públicamente, que muestre esos oficios. No te va a mostrar ningún solo documento el señor Juan Licha Campana, porque lamentablemente ese señor no ha hecho absolutamente nada y ha estado ganando de lo más bonito, de lo más lindo, haciendo campaña proselitista hoy a un partido nacional, más de 9.000 soles. Como consejeros regionales, nosotros íbamos a permitir que un funcionario siga viviendo de la ubre del Estado de esta manera, ¿no? Por eso que el señor aparece a veces llorando por ahí. Bueno, pues consejero, le quitaron el chupetín, algunos dicen, ¿no? ¿Esto amerita que el próximo año su sueldo siga bajando? Bueno, ¿ustedes qué opinan? Pregúntale a tu público televidente, ¿qué opina? Pregúntale a tu público televidente, ¿un funcionario puede ganar 5.000, 6.000, 7.000 soles sin hacer absolutamente nada, así sea vicegobernador? Pregúntale a tu público televidente, ¿qué opina? ¿Puede ganar una persona 6.000, 7.000 nuevos soles o 9.000 soles sin hacer absolutamente nada? Si, habiendo recibido encargo para trabajar y que no haya articulado, yo te digo, Eduardo, y te lo digo hoy en tus cámaras, públicamente le emplazo al señor Juan Campana que muestre un oficio pidiendo al Consejo Regional que se prioricen unos proyectos en materia de seguridad. Yo te lo emplazo al señor Chocampana que muestre públicamente un documento exigiéndole al gobernador, este es el resultado de mi trabajo en materia de seguridad, señor gobernador, esto requerimos. ¡Pum! Usted me dio la resolución, aquí está el resultado de mi trabajo. ¿No se presentó en el Consejo a rendir ese informe? No, él solamente fue a hablar, a decir que tiene 28 años de vida política, a decir que él siempre está en la sombra, que él no puede salir públicamente, siempre va a salir en la nota de prensa del gobernador regional, a decir que quiere trabajar con el Consejo Regional, a decir que respeta al señor Mufarech y que no lo quiere a Vladimir Rojas. Eso es lo que fue a decir el señor Chocampana al Consejo Regional. Pero a presentar su trabajo, no fue a presentar absolutamente nada. Es más, en diciembre nos dijo, consejeros, en unos días les voy a presentar el informe de mi trabajo 2015. Ya estamos hoy, Eduardo, 26 de enero. No ha presentado ni una hoja 4 de su exposición al Consejo Regional del pasado mes de diciembre. Más de un mes no ha presentado ni una hojita diciendo hice tal y presenté tal. Nada, es que no hizo nada el señor. Okay. Transmítele, pregúntele al señor Juan Campana. Usted puede mostrar qué proyectos ha presentado, puede darnos cargo de los documentos porque usted recibe una resolución, una encargatura, que te muestre los documentos. No hizo absolutamente nada. Yo te digo, a ver, lánzale el reto. Si él te muestra documentos, yo me rectificaré. Pero ten por seguro que no ha presentado ningún solo proyecto en materia de seguridad para la provincia de Cañete, ni al Consejo Regional, ni al gobernador Nelson Chuy Mejía. Sino un cevichizo le invito al señor Chuy Mejía. Incluye periodistas. Incluye a los amigos que quieran ahí. ¿No? Ok, muchísimas gracias, consejero.